Bueno, ahí estamos de nuevo. A ver, mientras se van conectando todos, vamos a... Voy a comentar de lo que tengo acá. Lo que tengo acá, aunque se ve al revés, es el mapa del Brasil. A ver si puedo poner esto para acá. Ahí vamos a ir para que sacamos. Ahí está, Tiki. Ahí está. Porque sé que tuvo algunos ahí debates intergalácticos la, la situación del Brasil. Eh, como les comentaba, me comentaban antes recién, antes recién. No, qué buena, qué, un, qué buena conjunción temporal. Eh, lo que vamos a hacer hoy sería hablar de la década del 30 en Brasil. Eso era lo que me dijeron de historia americana. Una clase que casualmente en otra, en otra materia, hoy dimos a la mañana. Así que hoy a la mañana, en lo que es la, la historia social latinoamericana y argentina, eh, con Fernando Estrata, con Ricardo Fernández, estuvimos trabajando esta historia. Así que. Volvemos a dar o vuelvo a dar una clase sobre este momento, ¿no? Obviamente la bibliografía es diferente en lo que me comentaron ustedes de lo que yo voy a hablar ahora, pero bueno, espero que, que les sirva. bien? Después hagamos así, yo como la otra vuelta, vamos a tratar de que dure una hora, ya ahora tengo el tiempito ahí marcando. Y después de eso, vamos a, después de eso, yo les, les comentaba recién a una de las compañeras a, eh, que, le, que después la, la idea es, yo estoy grabando esto también en, por YouTube, como para que quede más de 24 horas porque el programa tiene Instagram que queda por 24 horas. Entonces, ustedes van a poder ir al video eh, de, de lo que hablamos hoy, ¿está bien? Bueno, si está todo bien, se escucha bien, arrancamos. ¿Vamos bien? Mándeme un... Está todo bien y ya salimos. Ahí está Roberto que, que hoy estuvimos hablando. Después, si comentaban eso, armar un grupo de WhatsApp, no tengo problema. Armen un grupo de WhatsApp, me, 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 me introducen ahí a mí y vamos hablando. Está bien lo que podamos. Lo vamos a dar. Ah, está el señor ahí, el amigo Javi. Bueno, entonces... Vamos a hacer un encuadre de lo que sería la, la, la clase de hoy. Que prometo no tardar de superar los 60 minutos. ¿no? Además porque acá mi, mi, mi compañera va a hacer una lasaña y la estoy esperando esa lasaña espectacular. Así que 60 minutos. Y además de, de esos 60 minutos... Vamos a después dejar unos minutos, una, algo para que ustedes me hagan alguna pregunta y yo ver si humildemente las puedo responder. Bueno, vamos primero con una pregunta que surgió de uno de ustedes y que vamos a tratar de erradicar. Brasil, estamos en la historia de Brasil. ¿no? Brasil, ¿cómo podemos dividir Brasil a nivel cronológico? ¿Cómo podemos dividir Brasil a nivel cronológico? Ustedes no ven del todo el mapa, pero hay un mapa acá que armé para justamente estas cuestiones y que va a salir más claro en la, de, en la grabación de YouTube. Bueno, Brasil cronológicamente, cronología básica para que no haya más conflicto con esto que, que, que ocurrió. Tenemos unos pueblos que podemos llamar los pueblos testimonio que habitaron en Brasil hace 10.000 años. Algunos dicen 10.000 años, antes del presente. Y en 1498, yo es como a grosso modo cierro esa etapa, ¿por qué? Porque en 1498 llega Vasco da Gama, llegan los portugueses al Brasil, ¿está bien? Después, Vasco da Gama, cuando llega al Brasil, llegan los portugueses al Brasil, inaugura lo que se llama el periodo colonial. ¿Por qué el periodo colonial? Porque Brasil empieza a ser colonia de la metrópoli Portugal. ¿Está bien? Entonces, 10.000 a 1498 es una primera etapa. Una Esto sería a nivel general. Si uno tiene que decir cómo se cerrarían esas etapas en lo que a ustedes los, los están evaluando, cómo es las etapas, la primera etapa se marcan como la época colonial. ¿Me siguen? Sería la segunda etapa en la historia de Brasil, pero ustedes le van a decir que la etapa es la época colonial. Que de 1498 a 1822 o sea, dentro de esa lógica no hubo pueblos testimonio, no hubo nada. Los españoles lo, la llegada de los portugueses inaugura la historia de Brasil, una visión tremendamente eurocéntrica, ¿no? Que empieza la época de Portugal o la época de Brasil empieza con la llegada de los portugueses. ¿Está claro? Entonces, época colonial 1498 a 1822. ¿Por qué 1822? Porque en 1822 Brasil se independiza. Se independiza de una forma diferente a cómo se independiza lo que sería la provincia Unida el río de la Plata. Sabemos que en Brasil la independencia del Brasil se produce de una forma pactada, negociada con el rey, no es una cuestión eh, familiar, por así decirlo, no. Dolina en un programa decía fue un problema de familia, no, decía o lo que ocurre, o sea mismo la, la bibliografía que ustedes tienen, Murilo Carvalho, el historiador Murilo Carvalho. En el libro en el desenvolvimiento de la ciudadanía en Brasil, en este libro, ¿no? En este libro dice Murilo Carvalho que el, el Brasil se independiza sin que el pueblo se dé cuenta de qué proceso está eh, que está ocurriendo, ¿no? Fue una cuestión de sectores minoritarios y poderosos, ¿no? Del Brasil. De hecho, el Joao, el, el, el rey, ¿no? que, que hasta ese momento estaba en, en el Brasil, tiene que volver a, a, a Portugal porque hay un problema con una revuelta liberal que hay en Lisboa. El rey vuelve, deja al hijo, ¿no? acuérdense, el hijo, eh, con un grupo de poderosos terratenientes, ¿no? con la oligarquía brasileña, eh, desarrollan esto: que es romper los lazos con la metrópoli Portugal. ¿No? el hijo, alentado por un consejo de regencia, por un grupo de eh, gente vinculada a, al poder económico ¿no? de, de, de brasil, y que quería proteger sus intereses sobre algo que ellos pensaban que era injusto, que es que hasta ese momento, leslie bethel, que es otro autor que, que, que ustedes eh, tienen para leer, la crítica es que hasta ese momento brasil significaba el 60% del ingreso que tenía Portugal. Entonces, querían romper con eso. Quería decir, básicamente, Brasil sostenía la economía portuguesa, ¿no? Leslie Betel en... En este libro, ¿no? Leslie Betel en Historia de América Latina, 1820-1870. En este libro, Leslie Vettel tiene un... Capítulo sobre Brasil y habla, dice eso, ¿no? Está bien. Bueno. Puede ser que te hayas. Sí, Nico Sánchez. Si sos el Nico Sánchez de El Mariano Moreno de Villa Diamante, te equivocaste de clase. Mañana, mañana tenemos clase. Bueno. Eh, en el caso de. El otro periodo, ¿no? Que sería. El que viene después, o sea, este periodo de 1822 es una. Eh, monarquía, porque se mantiene el rey, el hijo del rey pasa el, el que va a, a gobernar el Brasil, ¿no? Pero también va a haber, es una monarquía parlamentaria. ¿Por qué parlamentaria? Porque hay elecciones, hay elecciones de lo que se llaman presidentes. En Brasil los presidentes son nuestros gobernadores, son los que gobiernan los estados. Acordémonos que Brasil... Eh, Ahora, ahora respondo eso que, que me pregunta Miguelito Tomé. En el caso de el Brasil, acordémonos que ya por la debilidad de Portugal, los estados, los Estados, el Estado de Sao Paulo, el Estado de Río Janeiro, el Estado de Pernambuco, podían negociar ellos con países extranjeros. No tenían que pedir a un Estado eh, centralizado, diferente a nuestro país, ¿no? Donde todo. Eh, lo, lo, lo elegía el, el poder central. ¿no? Nosotros teníamos, por ejemplo, en la época de Rivadavia ni que hablar, pero en la época de Rosas el representante entre los países extranjeros, hasta las naciones extranjeras, era Juan Manuel de Rosas ¿no? de Relaciones Exteriores. En este caso, cada estado del Brasil, también Brasil tiene otra lógica. Brasil tiene todo costa, no, toda la costa. Entonces eso genera que los estados tengan una salida ya natural hacia lo que serían las potencias extranjeras. ¿no? Bueno, esas, esa, esa lógica eh, de fuerte poder regional, algunos la llaman, o por ejemplo, en el caso de Julio Carvalho la llama, esta época es la época de la República de los Coroneles, ¿no? de 1822 a 1829. Esta época es una monarquía parlamentaria. Y también la pueden... En, la pueden ver en autores que hablan de la República Vieja. Es la época de la República Vieja. La de 1822 a 1889. Ayer, 13 de mayo de 1888, ¿no? O sea, ayer, o ayer fue 13 de mayo del 2020, claro. Pero se conmoverá, se, se conmoverá con... Cómo sería bueno. Se, se, era un aniversario de eh, la abolición de la esclavitud, no se abolía la esclavitud en Brasil en 1888 y en 1889 el rey abdica, deja el poder, no un año después de abolir la esclavitud. Como que toma, se la manda a guardar a la oligarquía brasileña, toma y me voy, no. El último acto de despedida de eh, el rey eh, Pedro. Bueno entonces a partir de 1889 hasta 1930, se da la nueva república. O sea, ya con un poder muy importante hacia 1889, la oligarquía brasileña no depende más del rey. Pero no depende más del rey porque, ¿qué, qué imagen tiene el rey? ¿Qué, ¿Qué dice Murilo de Carvalho? ¿Qué dice Lely Vettel? ¿Qué dice Fausto, Boris Fausto? ¿Qué dice Joseph Bloch? De, de, del rey, de la figura del rey. ¿Por qué es importante el rey? Bueno, evidentemente, para estos autores, el rey lograba condensar las, varia las variaciones que podían, o las variaciones, los conflictos, las disputas, los entreveros, que podían haber entre los diferentes estados. Era un escenario en donde el rey, por encima de los demás estados para tomar algunas determinaciones, no muchas, ¿eh? porque la oligarquía no quería que tomes muchas determinaciones. Los estados funcionaban con una fuerte autarquía, ¿no? Esto lo vemos una y otra vez en los, en los historiales sobre Brasil. Cada estado tiene, una, tiene su propia dinámica, ¿no? Pero frente a lo que pasó en las provincias unidas el Río de la Plata y frente a un posible conflicto, que conflictos lo sabía, ¿no? 1830, en Brasil se produce el levantamiento de los farrapos, ¿no? En Brasil, en el sur de Brasil, Río Grande, que hablan de independencia, los farrapos dicen, esto no nos sirve, ¿no? Todo se rige en el núcleo San Pablo-Río Janeiro, ¿no? O sea, había conflicto. Pernambuco también tiene una serie de levantamientos en donde quieren salir de, 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 de Brasil. Pero lo cierto es lo que ocurre en Brasil, lo que ocurre en Brasil, a grosso modo, es mantener la figura del rey, que elige ministros, ¿no? como, para, como un, un elemento cohesionador en el entramado político brasileño de los estados. ¿no? Sí, 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 estamos bien. Estoy, estoy haciendo un repaso, no, no sé si le sirve, estoy haciendo un repaso por la historia de Brasil para llegar... Al 1930. ¿no? En 1889 a 1930, lo que va a ocurrir durante ese periodo es el poderío de aquellos países, que, de aquellos países, perdón, de aquellos estados, de aquellos estados, después esto queda grabado y lo pueden ver todo seguido y se quedan tranca, de, de aquellos estados que logran entrar más rápido y mejor a lo que se llama o a lo que... El orden neocolonial, si uno lee a Tulio Alperindongi, el orden semicolonial, si uno lee a Jorge Abelardo Ramos. ¿no? Lo cierto es que la emancipación generó una dependencia de las nuevas metrópolis, las nuevas metrópolis económicas. ¿Quiénes son estas nuevas metrópolis económicas? Principalmente Gran Bretaña, en menor medida Francia y después a los codazos entre Estados Unidos. ¿No? Esto se produce en la segunda mitad del siglo XIX. El orden neocolonial o, no, no es justo una fecha, porque es una serie de influencias, en algunos casos violentas, que fuerzan a los países de América Latina y el Caribe a entrar en esta lógica. Esta lógica no es un pacto agradable a donde los países americanos y, y, y caribeños son invitados a decidir. No llaman a, eh, a Solano López de, o al doctor Francia o a Juan Manuel de Rosas y decir, che, ¿querés estar en este pacto? Qué bueno el pacto. Sí, yo quiero estar. Oh, bueno, bueno, dale, vení. No, nada que ver. Es, estas son las condiciones. Si no te gustan, te bloqueo. Si no te gustan, te paso por arriba. Si no te gusta... Eh, te destruye un país. Tengo toda la, la cizaña, tengo toda la. Eh, tengo años de rosca para destruirte Paraguay, para hacerte pelota en el río Paraná, para bloquearte el río La Plata. ¿Está bien? Es un pacto, entre comillas, pacto. Es, es bastante una situación que tiene mucha violencia, ¿no? Así todo los que entraron en esa situación, esa nueva situación, ese nuevo pacto neocolonial y los que entraron y les, los benefició mucho fueron las ciudades puertos, las ciudades de puerto de puerto Alegre, la ciudad eh, puerto de eh, bueno los, los puertos de Sao, Sao Paulo, las, o sea Brasil entra muy bien, Buenos Aires entra muy bien, eh, Santiago de Chile entra muy bien, entran los diferentes países que tenían salida y más aún si tenían algún tipo de producción que le viene muy bien a las metrópolis. Entonces, ¿qué pasa? En este periodo, los que entran extraordinariamente bien es Sao Paulo con el café. Brasil es uno de los principales productores de café del mundo. Brasil. Entonces, también Minas Gerais producía algo de café, algo de leche y tenía la, la minería, los recursos mineros. Entonces se dice que durante este periodo, como se alternaban en el gobierno, ¿no? después que sacan al rey, hay sí un poder ejecutivo. Principalmente eran Sao Paulo, Minas Gerais. Sao Paulo, Minas Gerais. Sao Paulo, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, algún, alguno que esté en, en algún estado menor, y después volvían a estar ellos. O sea, esa república de 1889 a 1930, esa nueva república. Es una república también oligárquica y también liderada por Sao Paulo Minas Gerais. Le llaman la Nueva República o la República del Pacto del Café con Leche. Hasta acá vamos bien. Bueno, ahora vamos a 1930. 1930, en Brasil, estamos viendo historia de Brasil para los que entran ahora. Historia de Brasil, 1930, sucede algo, en realidad un poquito antes, en 1929. En 1929, lo que ocurre es que va a producirse una, un colapso mundial, o sea, el crack de la bolsa de Nueva York. El crack de la bolsa de Nueva York afecta a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no solo colapsa la circulación de dinero, sino colapsa todo lo que es el mercado, el mercado financiero, o sea... Las potencias se retraen y aquellos países que exportaban bienes que no eran de necesidad, en este caso el café, sufren tremendamente. Entonces, ¿qué pasa en 1930? ¿Qué, qué, qué es lo que sucede en 1930? A ver si pueden ver el mapa que les preparé. Uy, perdón, hice un ruido tremendo. A ver ahí, que... Esperen, ¿eh? estamos acá. Ahí va. Chirin. Bueno, en 1930, miren qué producción, ¿eh? En 1930, entonces, se produce el, el colapso de, de la bolsa y eso impide que Brasil pueda. Eh, Pueda vender el café o la oligarquía de Sao Paulo y de Minas Gerais puedan vender el café. ¿Qué solución toma Brasil o qué solución toma el gobierno? El gobierno es un gobierno netamente oligárquico. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a pensar? Volvamos al tema para, para ir a la pregunta y reflexionar. Si la oligarquía está en el, en el poder, ¿no? Para decirlo en otro término, en otros términos. la oligarquía llegó al Estado. No porque le interesa el Estado como una eh, institución que puede mejorar la situación de los habitantes que habitan ese Estado. Todo lo contrario, el Estado es tomado por esta oligarquía para utilizarlo en su beneficio. Entonces, ¿qué va a hacer? El Estado del Brasil va a comprar toda la producción de café que no se pudo vender, va a quemar el café que no se pudo vender y le va a dar la plata como que... Si se hubiera comprado ese café. Para decirlo en otros términos, van a bancar la debacle de la oligarquía, el Estado. Para que no se prendan fuego la oligarquía paulista ni la de Minas Gerais. Obviamente que estamos viendo, estamos viendo una crisis visceral del sistema oligárquico en Brasil hacia 1930. Esto va a generar el enojo de los otros las otras, de los otros estados, ¿no? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo más o menos? Bueno. No sé si vamos bien. Póngame una manito, algo, no entendí nada. Miren, todo lo que me esforcé para hacer este mapita y todo, por lo menos. Ahí va, vamos arriba. Vamos, Roberto. Bueno, ahora. Vamos, vamos. Ahora la cuestión es esta. ¿Qué, cuál es Joya? ¿Cuál es el, el, el ¿qué, ¿De dónde va a salir esta nueva, este nuevo bloque? Bueno. Río Grande del Sur, en Río Grande del Sur, buenísimo. En, en Río Grande do Sur tenemos a Getulio Vargas. Vamos a explicar un poco la vida de este personaje, Getulio Vargas. ¿no? Río Grande del Sur es... Particular por muchos sentidos. En Brasil, eh, en Brasil tenemos, acá tenemos el mapa de Brasil, ahí está. Tenemos, como yo les había contado, varias regiones. ¿no? En el sur están los gaullos, los gauchos, ¿no? los, los, los que producen gana, o, o, básicamente la producción de agroganadería. O sea, hay un dicho gaullo que es nosotros alimentamos al resto de Brasil. ¿no? Eh, señalando que el resto de Brasil no es productor de alimento como el sur de Brasil. ¿no? Getulio Vargas es del sur de Brasil, es de un pueblo que se llama San Borja, para aquel que fue a Brasil en auto, si vas por la BR-290, es un pueblo muy pequeño San Borja, un pueblo de campo. ¿no? Eh, en este San Borja, en este pueblo San Borja, eh, Getulio Vargas, es eh, como Ronaldinho, claro, son los gaullos, ¿no? O sea para los futboleros, Gremio Porto Alegre, Inter, ¿no? O sea, esa zona del sur eh, es eh, la gaulla, ¿no? Después tenemos el Carioca, que es el Río Janeiro, el Paulista, ¿no? El Paulista es de Sao Paulo y Sao Paulo es la, la, la región más blanca del Brasil, la región más eurocéntrica del Brasil. El, el, el paulista siempre se la da ¿no? ante otros grupos brasileños del más refinado, el más culto, el más estético, la zona eh, allá se escucha allá, o sea no, es otra cosa, ¿no? Y después te... que es la zona más negra, la de más tradición negra, ¿no? la zona que, que eh, más cercana a, eh, o sea, Bahía es eh, una zona más popular, si se quiere. ¿No? Y el norte, abandonado. ¿no? o abandonado eh, a merced de los grandes de, de los poderosos, ¿no? Esa es de, por lo menos la lectura que tengo yo de hablar con los lo brasileños. En el caso de entonces de Río Grande do Sul, en el caso de Río Grande do Sud, eh, estamos hablando de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas viene de una familia, el abuelo de Getulio Vargas había luchado en la guerra del Paraguay. Río Grande del Sur es una zona tremendamente militarizada, una historia militarizada de, de, de militares y de fronteras. Es la zona de frontera con el, el, el con el, lo que era el imperio de o, o el, el, sí, español, ¿no? Con la, la, la zona de frontera. Entonces siempre estuvo, tuvieron Invadieron durante la década, las primeras décadas del siglo XIX, Uruguay en varias oportunidades tuvieron la guerra contra Argentina, tuvieron la guerra del Paraguay, o sea, tuvieron una sucesión de guerras, una sucesión de conflictos que hicieron que esté más militarizada que otras regiones. ¿no? Entonces, el, 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 el Getulio Vargas, de hecho, va a tener una formación militar, después va a salir esa formación militar y va a empezar su carrera política. ¿no? La carrera de Getulio Vargas, a nivel político, ya habla... Él es abogado, ¿no? es un abogado que trabaja en el campo. ¿no? Uno de los pri principales biógrafos de Getúlio Vargas, que escribe en, el, en esta obra monumental, que es La historia de América Latina en el siglo XX, ¿no? una, una historia que hace el Centro Editor de América Latina, Elio Silva. ¿no? Elio Silva dice. Él es un médico rural, Getulio Vargas, y como médico rural, eh, perdón, médico rural, es un abogado rural. Y como abogado rural no es el abogado que va a juicio, es el abogado, el abogado que busca todo el tiempo concertar, juntar a unos vecinos, arreglar, llegar a un acuerdo antes, ¿no? El tipo ya tenía una lógica, por así decirlo, conciliadora, eh, y de tratar de nunca llegar a un juicio. Ese, ¿eh? En el campo de celio Silva, Getulio Vargas nunca llegaba al juicio, siempre arreglaban antes, ¿no? Más eso sumado a su historia con eh, gente que habían sido héroes de guerra ¿no? eh, y una familia que también se había vinculado a la política. Acá está Getulio Vargas. Hacían de, de este personaje ¿no? de, de, de Getulio Vargas alguien que tenía un capital político muy importante. Bueno, él no se mete en, en, en el conflicto dentro del de Río Grande do Sur, sino que él va a ser elegido para ser diputado nacional, para ir como de Río Grande do Sur a diputado nacional. Va a haber, va a ser elegido varias veces y, eh, digamos, para, 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 para encuadrarlo mejor, lo Vargas viene de una tradición política. con Vinculaciones con los militares Él había estado eh, Había estudiado también en Había estudiado en Europreto eh, eh, O sea, con sus hermanos la, 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 Tuvo instrucción militar, por así decirlo Pero él hace carrera política Vamos a dejar ahí a Getulio Vargas un toque Un toque, vamos a dejarlo ahí Quietito a Getulio Vargas un toque Vamos a hablar de otros problemas o sea, para, para plantear el escenario de 1930. Al, al, al mismo tiempo que está realizando esto Getúlio Vargas, en la década del 20, o sea, después de, la segun, después de la Primera Guerra Mundial, se produce un colapso a nivel mundial, ¿no? O sea, la Primera Guerra Mundial marca una decadencia de la lógica liberal, eh, progresista, evolucionista, eurocéntrica, científica, positivista. Colapsa todo, ¿no? Es el grito de Munch, no sé si lo vieron alguna vez, ¿no? Es, esto es tremendo, ¿no? Esta lógica de, de. Este Estado liberal de derecho nos llevó a una guerra y nos hizo matar por nada, ¿no? La, la guerra, la Primera Guerra Mundial es un gran desastre en las conciencias occidentales. ¿No? A los que les gusta el arte, esto es lo que hace florecer tipos que te pintan un inodoro y te dicen, mira, esto es arte. ¿no? Los dadaístas, los surrealistas, los futuristas. En Italia surge un movimiento que son los futuristas. Un movimiento que no cree en los políticos, que no creen absolutamente en nada y que hablan de que ese tipo de política tenía que ser erradicado, había que sacarlo. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque este movimiento de Marianne, Marinetti, vaya un par de artistas más, va a un tipo que se llama Oswald Acuña, va a un tipo, eh, un brasilero, ¿no? Que es artista. Y este, este personaje va a observar ¿no? esta. O sea, que hay que modificar el escenario político. O sea, va a ir Italia, va a ver esto que está ocurriendo, ¿no? Ma para, para, para tener una, una idea. Marinetti está, es un tipo que después va a estar emparentado con, eh, con Mussolini. O sea, van a hablar de la modernización del Estado. El Estado así como, lo que, lo, como existe hay que borrarlo. ¿no? No, no funciona más este tipo de Estado. ¿no? Viene a Brasil. Y expone que la democracia está falsa. La democracia, ya lo vimos, es una democracia fraudulenta la que hay en Brasil. ¿no? Es una democracia en donde gana el que tiene más peso eh, económico, el que puede costear y que puede sobornar a más cantidad de gente. Y plantea que se tiene que modificar eso, se tiene que modernizar el Estado. ¿No? Entra en la lógica, no puede ser que estamos gobernados por abogados, por gente que es ambiciosa, por gente eh, que está vinculada con la oligarquía, y hay que modernizarlo. Bueno, este es un manifiesto que ya surge en 1800, 1924. Aparece este grupo. Van a, hacer uno, van a hacer un manifiesto que es el verde amarelo, va a ser un manifiesto que se llama el Palo Brasil. O sea, un grupo del sector medio, vinculado con el arte, con la cultura, con algunas eh, profesiones, digamos, eh, intelectuales, no sé, diferentes profesiones de las clases medias, por así decirlo, profesionales, general, hablan de que hay que modernizar el Estado. Obviamente, ¿qué está diciendo la clase media? La clase media está al margen del de acontecer político. En Brasil no hubo ningún Hipólito Yrigoyen, todavía, ¿no? No, eh, con todo lo que uno le puede reprochar que quedó corto ¿no? la, 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 eh, el desarrollo de, de, de las políticas sociales y de inclusión que desarrolló Ríoshen con todo lo que uno le puede reprochar ni siquiera eso tuvieron los brasileños ¿no? entonces le pide por un lado eso por otro lado surge un grupo que se va a llamar el tenentismo tenentismo son tenientes del ejército que, que generalmente estos tenientes del ejército tienen una extracción que vienen de sectores eh, lejanos, sectores provinciales, y son de extracción humilde. Estos sectores, de, 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 de sector, no, no sectores sociales pudientes, empiezan a reclamarle al, al, al gobierno que se ha dejado de lado a los sectores, hace rato, ¿no? Eh, a los sectores sociales, que no hay legislación laboral, que, o sea, empiezan a reclamar cada vez más. Estos dos grupos que les conté recién, el grupo, este, el modernista, y el grupo de los tenientes, van a tener algo en común con Getulio Vargas. ¿no? De, de estos grupos también va a surgir, entre 1919 y 1920 se funda el Partido Comunista. ¿no? El Partido Comunista en Brasil, que, mirando todo el tiempo a la Unión Soviética. O sea, al mismo tiempo es un partido revolucionario en no un partido democrático, por así decirlo. Bueno, entonces tenemos, esto obviamente estás arriba de un campo minado, ¿no? Brasil está arriba de un campo minado y en medio de todo eso, colapso de la bolsa de Wall Street, en medio de todo eso el arreglo este zaparrastroso y desprolijo de qué hacer con el café. Todo esto va a generar una elección que va a ser por primera vez en Brasil, una elección que va a ser pulenta, pulenta. Que es la elección a presidente en donde se va a candidatear Getulio Vargas. Getulio Vargas, ni lerdo ni perezoso, va a decir vengan los tenientes para acá, vengan estos grupos de modernos para mi lado, ¿no? Y va con esos grupos, el grupo ese que les comenté de, de, de que pensaban otra democracia, se va a llamar Alianza Integracionista. Integracionista. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Con esto se candidatea Getúlio Vargas. Pierde Getúlio Vargas. En 1930 pierde las elecciones. Pero, ¿qué pasa? La cosa estaba densa, ¿no? Ahora me vuelvo a conectar. Como la cosa estaba densa. A ver qué pasó. Ahí está. Esperemos que se detuvo el Instagram. Ahí ya volvemos. Está volviéndose a aumentar. Esperamos un segundo. descargamos los que estamos viendo el video. Ahí está. Ahí volví. Ahí volví. Bueno. ¿Me van siguiendo? ¿Se van entendiendo los, los grupos? Que estoy marcando para mi 9.30. Bueno, vamos a acelerar. Entonces, porque paré porque se me paralizó a mí, no sé si le pasó a usted lo mismo. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa entonces? Hay elecciones, no, no, no gana las elecciones, pero la cosa como estaba densa hace que presionen en el medio de todo ese conflicto que los tenientes empiezan a buscar, eh, rosquear para llegar al gobierno, en, en medio de todo ese conflicto. Se matan al vicepresidente Getulio Vargas. Getulio Vargas con esto dice: bueno, esto ya se fue al cuerno, se produce la revolución brasileña, o sea, sacan del gobierno a Washington Lewis, sacan del gobierno al que estaba en el gobierno, y Getulio Vargas asume como presidente provisorio. Esta lógica de conciliar que les conté cuando él era abogado rural, hace que él pueda. A un ministerio se lo da a algunos tenientes, otro se lo da a los integralistas, ¿no? Empieza a dibujar los estados en donde eran contrarios en Sao Paulo, los interviene, no hay joda, los interviene. ¿A quién pone? A un teniente, a un militar. Pone un militar en Sao Paulo. En la historia, en Sao Paulo no gobierna un gobierno de Sao Paulo. Sao Paulo, el, el, el estado más poderoso de Brasil, es gobernado por un teniente. Un teniente afín, obviamente, Ay, Tulio Vargas. Quilombo en San Pablo, San, los paulistas salen a la calle, son reprimidos. Conflicto heavy, conflicto, muy, muy conflicto complicado. Bueno, ese escenario donde la trata de, de pilotear como puede, se da en paralelo a que el Partido Comunista ve la ocasión para apoyar insurrección armada. ¿No? En Brasil, acordémonos que Un tipo llamado Luis Carlos Prestes va, eh, que había tenido Vinculación con los tenientes Hizo una revolución Y esa revolución es la única revolución Del siglo XX En donde la Unión Soviética se tiró de cabeza no, Esto es, es algo muy loco Manda incluso all bolcheviques ¿no? Lo que dicen los, los viejos bolcheviques Hay un par de viejos bolcheviques que van a luchar a Brasil Para hacer una revolución comunista Esta revolución Salemán, de hecho, le viene bárbaro a Chetulio Vargas porque Chetulio Vargas dice hay un complot para hacer una revolución comunista. Entonces, Chetulio Vargas realiza él era gobernante provisional pero hace un autogolpe y se proclamaba, o sea, pasa a ser dictador, pasa a ser una persona que toma el control del Estado. Esto es lo que van a encontrar en todos los textos que ustedes lean sobre Brasil. El dictador, el autoritario, bla, bla, y piedraza a Getúlio Vargas por todos lados. Ahora, yo le voy a explicar, le voy a comentar brevemente, voy a tratar de ser breve, ¿qué pasó con Getulio Vargas? ¿Por qué esta paradoja de Getulio Vargas? ¿No? Acá hay una incomprensión total. ¿Por qué? ¿Por qué digo paradoja? Porque Getulio Vargas es. El gobierno, hasta ese momento en Brasil no había educación secundaria pública. El que quería educación secundaria la tenía que pagar. Getulio Vargas establece la educación secundaria. Hasta ese momento el que quería una universidad o se tenía que ir del país o tenía que ir a una universidad exclusivista ¿no? que estaba manejada por... Algunos sectores de la iglesia. Getúlio Vargas inaugura las dos principales universidades de Brasil, la de Sao Paulo y la de Distrito Federal. Hasta ese momento no había legislación laboral. Geturio Vargas va a crear el Ministerio de Asuntos del Trabajo. Geturio Vargas va a generar una, un, índice cercano, un índice cercano al pleno empleo. Va a nacionalizar el petróleo, el carbón la siderurgia y la electricidad en manos de países extranjeros. Getúlio Varga va a regular la jornada de trabajo que va a pasar a ser de ocho horas. Va a poner un salario mínimo. Se va a promover las asambleas obreras adentro de las, de las empresas. ¿No? Van a haber vacaciones pagas. Van a haber... Se van a crear... La, la caja de retiros y de pensiones, y se va a generar también la caja de pensiones para la invalidez. Para, o sea, para, para pensiones para la familia que tengan un inválido trabajador, va a cobrar la pensión porque ese trabajador ya no puede, trabajar, no, no puede realizar más actividad En síntesis, todo esto ocurre con un dictador. Entonces, acá hay algo muy raro. ¿No? Hay lecturas muy locas acá. ¿Cómo puede ser? Es autoritario, pero hay algo ahí, ¿no? Cuando, cuando pasan estas cosas siempre tenemos que dudar de lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que Octava, qué es lo que proponía, por qué lo critican de autoritario. Obviamente hay una historiografía eh, de izquierda del, del PC brasilero que no es, no es este PC el actual. Pero más allá de todo, que va a denostar a Getúlio Vargas, sin duda. Va a haber también, cualquier liberal va a denostar a Getúlio Vargas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, elimina la participación de los partidos políticos. Pero, ¿qué quería Getúlio Vargas? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que armó Getúlio Vargas? Bueno, vamos a explicar brevemente. Getúlio Vargas armó lo que se llama el Estado Novo. El Estado Novo es un, eta, un Estado que tiene. Una lógica que la sacan de eh, la lógica comtiana. no Getulo Vargas, los sectores militares tenían una, una visión eh, integra, integracionista, como este grupo eh, de, de, de sectores del, del gobierno, de, 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 de los que estaban aliados con él, y los tenientes también tenían una, una extracción integracionista. Ahora vamos a pensar, ¿y para qué nos sirve esto? Nos sirve mucho porque nos sirve para poner en cuestión nuestro modelo democrático, digamos, el sistema democrático liberal de derecho, porque eso es lo que va a poner en cuestión el Estado Novo de Getulio Vargas. Augusto Conte, si uno se fija... celio hogarás cita a conte. brasil tiene una historia muy contiana. La, la bandera de brasil dice orden o progreso. qué quiere decir eso? es una frase de augusto conte. no. el positivismo contiano en brasil es muy fuerte. pero no es el positivismo que nosotros nos meten en la cabeza lecturas superficiales del positivismo. qué quiere decir el positivismo contiano? si uno lee a Comte y a San Simón ¿no? Catecismo Político de los Industriales ¿no? Curso de Filosofía Política y Positiva Curso de Filosofía Positiva, perdón o los primeros ensayos de Comte que son citados por los tenientes y por claro que era, sí, tal cual Miguelito Tomé era un nacionalista, ahora vamos a, ahora vamos a ver acá hay una lógica que aplica lo siguiente. Conte dice que hay tres estados, la humanidad en su lógica tuvo tres estados. Un estado sobrenatural, en donde los humanos veían los astros, veían un eclipse y decían, uh, listo, vamos a cagar fuego, chao. ¿No? O sea, lo sobrenatural signaba la realidad de los humanos. Un segundo estado metafísico, en donde... Había una explicación de lo que sucedía, pero esa explicación de lo que sucedía no era una explicación que se podía constatar científicamente, ¿no? ¿De dónde venimos? No, y venimos de Adán y Eva. Pero. ¿por qué? Y no, porque este se comió la manzana, entonces tenemos, tuvimos quilombo ahí. O sea, era una explicación abstracta, ¿no? dice Comte, que servía para los humanos para entender lógicas, pero que no tenía en sí validación científica, ¿no? Y el mundo por qué es cuadrado? Yo te explico por qué. ¿Y cómo si es cuadrado se mueve? Porque el mundo es un cuadrado, ¿no? Es un cuadrado, arriba del cuadrado hay una tortuga, hay cuatro tortugas, un escudo, abajo unas tortugas que giran y eso, ah, ahora sí, ahora entiendo por qué se mueve. Y el último estado es el estado científico, en donde todo tiene explicación y todo está regido por una lógica científica, donde todo puede ser lógico, por así decirlo. Ahora ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué se fue a Comte? ¿Por qué Getulio Vargas? Getulio Vargas, yo cuando digo Getulio Vargas, digo Getulio Vargas, ¿no? Este libro, La Nación en Armas de Getulio Vargas. Getulio Vargas habla de Comte. ¿Está bien? ¿Por qué Getulio Vargas? ¿Por qué vos, Getulio Vargas y todo habla de Conte? Porque lo que está ocurriendo acá y que plantea Getulio Vargas es lo siguiente, dice los políticos ¿a quién representan los políticos? Porque yo soy un tipo que no sé, soy profesor estoy laburando acá y a mí me representa un tipo que es abogado o una tipa que es abogada que no tiene vinculación con mi lógica que no sabe de mi lógica, que no tiene. ¿No? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no representa gente que no tiene que ver con la actividad que yo hago? ¿Qué sabe de mi actividad esa persona? ¿Qué dice Comte? La representación tiene que ser por función. Si hay un ama de casa y sabe los quilombos, la ama de casa, tienen que elegir a un ama de casa que los represente en el Congreso. Entonces, esa representación del ama de casa. Es la representación de toda la sama de casa. Por ejemplo, hay un tipo que labura con eh, es un sodero. Entonces los soderos tienen quilombo. Bueno, ¿cómo, cómo ¿y cómo va a entender el quilombo de los soderos de este abogado? ¿Quién nos va a representar a los soderos? Y a alguno que elijamos nosotros que vaya al Congreso y que hable por los soderos. ¿no? Y así, cada función, cada actividad política, cada persona que tiene. Parte en esto que de los, desde los ojos de Getulio Vargas, de los tenientes y de los integracionistas, tiene que ver con un organismo, ellos ven a la sociedad como un organismo, como una comunidad, no la ven como algo atomizado, como una sociedad, como yo formo parte de esto por un pacto, ¿no? La lógica liberal. Eh, pero ¿por qué no me haces Yo pago los impuestos. Bueno, entonces no te pago los impuestos, ¿no? Esto es un pacto. Yo pago, entonces, como pago, vos me tenés que cumplir con estas cosas. Esa es la lógica atomizada, individualista, liberal. En el caso, exactamente, como dice acá el amigo Javi, la democracia funcional. Lo que está planteando Getulio Vargas es una democracia funcional. Contiana, Sansimoniana. ¿No? Fíjense, ahora pensemos un poco, miren qué loco, ¿eh? voy a hacer este ejercicio para que la flayente. La mayoría de ustedes, bah, todos ustedes, creo, son estudiantes ¿no? de ciencia política. Estamos haciendo este repaso para ciencia política, ¿no? en la UNLA. En la UNLA, o en cualquier universidad, ¿a quién eligen? Eligen a un representante de los estudiantes, ustedes. Nosotros, los profesores, elegimos un representante de los profesores, y así sucesivamente. Cuando uno lo ve, eso también es directamente, es una idea corporativa. Imagínense que viene alguien de Económica de la U a repartir un volante sobre su partido. Las agrupaciones estudiantiles se pondrían como locas. Dirían, che, ¿vos qué haces acá en esta universidad? Andá a repartir a la tuya. ¿Por qué? Porque no forma parte de la universidad, no forma parte del corpus de la comunidad que está organizada de una manera que cada sector elige al que va a representar sus intereses. Y todos juntos, en una asamblea, discuten. Eso es una lógica científica. Eso tiene que ver con la lógica comteana. Lo que decía Javi recién, la democracia funcional. Es una forma democrática, porque yo elijo, pero yo elijo a alguien que representa mis intereses, que estuvo acá en lo mío y que yo lo elegí para que vaya allá. Y a la vez, todas las todos los grupos que tienen algún tipo de actividad, alguna función en esa organización, en ese organismo, eligen. Y esa es la representación vital de la comunidad, del organismo. Por eso Getúlio Vargas, en este libro, habla de vital. Es vital. Tiene vida. Y critica la lógica de la democracia liberal de derecho que no tiene vida. ¿Por qué? Porque dice se rompe la ligazón cuando yo elijo a alguien que no tiene nada que ver con mi actividad. Cuando yo elijo un político, este político no tiene nada que ver con mi actividad. El abogado, ¿qué tiene que ver con alguien que trabaja, no? Digo el abogado porque es, claro, lo, lo tratan así, o sea, esto es un, es una idea, obviamente estamos hablando, lo, lo, Getulio Vargas, los integracionistas, el tenentismo, ¿no? La clase de hoy que estamos hablando de la década del 30 en Brasil, ¿no? lo critican a la política porque dicen que es una clase ociosa, parasitaria. ¿no? Obviamente que estamos viendo, tenemos que ver el momento, qué política hay en Brasil. En 1930, como vimos, los que dominaban la política era la oligarquía terratiniente, ¿no? el pacto café con leche, Sao Paulo, Minas Gerais. ¿no? Entonces, evidentemente, si esa es la democracia fraudulenta, como había en Brasil, esto no existe. Entonces, ¿qué plantea Getúlio Vargas? Un estado nuevo. Saca los partidos políticos, los elimina, true, chao partidos políticos, y arma un estado en donde va a haber representación por funciones. Van a estar la representación del sector empresarial, los empresarios industriales del Brasil van a tener representación en el Congreso, eligen una cámara de industria y van ahí. Creo que son 15 representantes de las empresas van a estar en el Congreso. También van a estar 12 representantes de los sindicatos del trabajo en el Congreso. Va a haber, creo que, dos representantes de los estudiantes en el Congreso. ¿No? Claro, bueno, sin duda, sin duda hay, 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 una, hay una conexión entre las lógicas eh, de cómo se produce la representatividad en esta época. ¿no? O sea, la, la idea de comunidad organizada de, de, de Perón es esto, ¿no? sin duda. O sea, habla de que esto es vital, que la representatividad sea esté vinculada con la acción social a quien estás representando vos, a vos te eligen, pero vos representás a ese grupo, y podés hablar por ese grupo ¿no? me viene a la cabeza un, una, una canción de Jaime Ross ¿no? el hombre de la calle ¿no? que pasa muchas veces con cualquier político ¿no? eh, que Jaime Ross dice en la letra, no me hablen más de, no, no hables más de mí, no hables más por mí, déjame hablar a mí, o sea, ¿se entiende? O sea, vos, vos estás todo el día hablando el pueblo, ¿no? Porque yo quiero lo del pueblo, lo puedan hablar, dejá que hable yo, y listo, ¿no? ¿No? Es, es, esa cuestión de disociación entre lo que le pasa al pueblo y a la persona que se eligió, ¿no? Entonces, eh, ahora, esto me, me parece importante detenerlo porque ustedes... Eh, la mayoría, va, todos son estudiantes de ciencia política, y es interesante ver esta eh, lógica política del Estado Novo que surge en Brasil, ¿no? Eh, y, que, y que viene a romper con la lógica del Estado liberal, y que fue una, una experiencia eh, real, ¿no? Real en Brasil. Y con todo lo que les comenté, ¿no? Este Estado Novo, o sea, ¿por qué este. El doctor Murilo de Carvalho hable de, habla de que en Brasil se produce el parteaguas. Porque Getúlio Vargas va a romper con la lógica oligárquica y nunca va a ser lo mismo en la historia del Brasil, lo que venga después. ¿No? ¿Cuál es la diferencia si uno quiere empezar en esta lógica? Pobre brasilero, siempre hacemos lo mismo. Pero ¿y nosotros. Bueno, la diferencia con Perón y, y, y lo que ocurre en, en Brasil. Es algo fundamental. Mientras el peronismo o el movimiento peronista surge con una movilización popular, Getúlio Vargas todo lo que realice lo va a hacer desde arriba. O sea, son una, un andamiaje teórico, una estructura teórica que va a ir operando y modificando las acciones de las personas en la sociedad, pero eso va a ser siempre desde arriba, para decirlo de otro término, mientras que el peronismo va a surgir con una movilización popular y eso le va a dar todo un carril, más allá de, 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 del andamiaje teórico de Perón, la, lo, el, el, el motivo que le da una consolida, lo que había hecho Perón es una movilización popular. Entonces va a haber un diálogo mucho más constante, ¿no? y más allá de la figura vital va a ser trascendental todo el tiempo en la CGT, no con espejo. O sea, esa, ese diálogo va a ser latente y va a ser fuerte y constante, ¿no? Que Getulio Vargas no lo va a tener. Porque Getulio Vargas tiene otros grupos, el tenentismo, la alianza integralista, que forman y toman determinaciones y a los que le da cargos, pero. Al, al sector popular, si bien va a entrar al Congreso con sus representantes, va a, ser siempre, va a estar siempre atrás de sus decisiones. ¿no? Ahí no sé qué, qué quiere decir Elías con la legitimidad de cada uno. ¿no? La cuestión diferencial quizás está en la legitimidad. Sí, el, el Getúlio Vargas también va a tener un apoyo. ¿no? Getúlio Vargas va a haber un, un, movilizaciones cuando va a tener... Porque obviamente la, la, la oligarquía no se va a quedar así, va a decir: bueno, a ver cómo me nacionalizas los recursos, ¿no? Cómo me nacionalizas el petróleo, la siderurgia, la electricidad, el carbón, todos los, los, los productos, todos los, los recursos que nacionaliza Vargas, ¿no? Obviamente que no se va a quedar O, o cómo, de pronto, el trabajador que laburaba in, en forma indeterminada ahora no puede laburar más de ocho horas, como lo instala Getúlio eh, Vargas. O cómo ahora le tengo que pagar las vacaciones a mis trabajadores. Obviamente la oligarquía va a operar y cuando opere esa oligarquía, eh, van a motorizarse ¿no? eh, alguna movilización a favor de él. Sí, tal cual, hay, hay un apoyo popular. Aunque mucho más tibio porque hay grupos intermedios que arma Getulio Vargas. Esto que les comentaba, el tenentismo y, el, y la alianza integralista, ¿no? integracionista, perdón. ¿No? Entonces, esta situación obviamente va a, a condicionar la, la legitimidad. Uy, me estoy quedando sin batería. Bueno, trato de acelerar en el, lo que ocurre. Ahora, ¿qué pasa? Brasil tiene un problemón. Tiene un problemón. El problemón es que también va a sufrir lo, que, lo mismo que le pasa a... Eh, a Perón, o sea, en el 45 las elecciones arman una alianza liberal, ¿no? Eh, en donde, vinculada también al frente popular, ¿no? Europeo, en donde el Partido Comunista, Partido Socialista, Oligarquía, sociedad rural, bueno, esa ensalada, eh, envenenada, ¿no? Tremendamente envenenada, eh, intenta sacar esa lógica, también le va a pasar a Getulio Vargas. ¿No? en el 46, toda esta, eh, perdón, en el 39 ya lo quieren volar más cuando eh, adolfito hitler empieza a hacer quilombo no la relación dice esta es una lógica fascista no corporativista ¿no? Eh, que eso también tengan en cuenta los estudiantes de ciencia política como eh, la lo obviamente después de adolf hitler cualquiera que habla de corporativismo o incluso cuando uno habla de como organizada, ¿No? Como diría capuzoto, dice, ese nazi, ese nazi, ese nazi, ¿no? O sea, esa, esa, esa lógica que se antepone a la lógica del Estado liberal de derecho siempre es caratulada, después de esa experiencia, como lo peor de lo peor, ¿no? O sea, sos un, un incinerador de... Sos, sos algo... sos pólvora. Entonces, para, para, para ir a lo que les comentaba antes, ¿qué es lo que ocurre? Yo te lo agarras, tiene un en la manga y dice, bueno, a ver, ¿qué quieren estos yanquis? ¿Quieren que le mande soldados? Bueno, Brasil le va a mandar 25.000 soldados a Italia y a Grecia, va a participar de la guerra, y con eso Getúlio Vargas intenta calmar ese avance oligárquico eh, norteamericano, ¿no? lo, lo, el, la lógica de Braden, ¿no? eh, en Brasil. O sea, Brasil participa de la guerra, se tira de cabeza en la guerra. ¿no? Tiene 500 bajas en la Segunda Guerra Mundial, Brasil. Termina la Segunda Guerra Mundial y vuelven a correr a Getúlio Vargas. Dice, bueno, ahora ya está, se te terminó. Vuelven las presiones del sector oligárquico, vuelven también las necesidades de los sectores. Eh, eh, los sectores de poder imperialista vuelven a buscar los recursos. Dice, ¿cómo? ¿Nacionalizaste esto? Ya está, ahora estamos armados de nuevo para avanzar. ¿no? Brasil tiene una lógica proteccionista, eso también. ¿no? La lógica de la economía de Getúlio Vargas es proteccionista. Y lo que se va a, a producir ahí es un proceso de desgaste fuerte ¿no? que va a desencadenar en que Getulio Vargas va a dejar el, el, el gobierno, ¿no? Para luego ser candidato a presidente, pero acá ya eh, democrático, ¿no? Ahora se va a cortar, ahora se va a cortar, me vuelvo a conectar. Bueno, entonces, como para, para seguir acá, sigo por YouTube, que se desconectó lo de... Lo de me llama Instagram. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con eh, Getulio Vargas? ¿No? Finalmente, ¿qué es lo que va a pasar con, con Getulio Vargas? Uf, uf, se me cayó esto. Bueno, lo que va a pasar... ¿Se en vivo? ¿Otra vez? No. Bueno, lo que va a pasar con... Lo que va a pasar con, con Vargas finalmente es que él va a ser candidato a presidente y va a ser elegido ahora sí democráticamente presidente y en esa elección que es elegido presidente va a sufrir tremendas presiones. Unas presiones que lo van a llevar en el 54, acorralado por, 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 por diferentes sectores, a un tiro. En, en el corazón. Va a morir con un tiro en el corazón. ¿no? Eh, muchos dicen, ciertos historiadores, de, de, creo que lo menciona Potash, ¿no? ciertos historiadores de, de los grupos eh, militares, dicen que esto que ocurre en el 54 le va a dar un impulso al sector liberal dentro de los, de los grupos militares. no Tanto Getulio Vargas como Juan Domingo Perón tienen una lógica panamericana, ¿no? tienen una lógica de integrar, de, de Integración latinoamericana, ¿no? diferente a otros grupos del ejército, principalmente de las fuerzas navales, que tenían una inclinación más liberal. Después que se produce el suicidio de, de Vargas, ¿no? que logran torcer estos grupos liberales, logran sacar a Vargas, dicen esta logra que se va a motorizar el bombardeo de Plaza de Mayo ¿no? para sacar a Perón. O sea, en el 54 se sacan de encima a Vargas. En el 55 se sacan de cima a Juan Domingo Perón. ¿no? Eh, esa es una de las lógicas. Bueno, así termina el gobierno de, o la época, lo que llamamos la época de Vargas, que fue una época sin duda que cuestionó el orden establecido hasta ese momento, cuestionó la forma democrática establecida en Brasil hasta ese momento, oligárquica, fraudulenta, exclusivista, y que sin duda es una experiencia que eh, a mi entender está muy poco y mal estudiada eh, por aquellos que hablan de eh, populismo, ¿no? o sea, mal definida, Ansaldi, Rouquier, eh, Laclau, eh, Fausto Boris, eh, Joseph Bloch, Murilo Carvalho, mal definido, mal entendido, ¿no? mal estudiado. O sea, representaron en un momento de crisis de las oligarquías latinoamericanas una nueva forma de organización del Estado y de organización política. ¿No? Si uno lo entiende de ese lado, es totalmente enriquecedor entender estos procesos. Por otro lado, sería bastante corto considerar a gobiernos, que fueron los gobiernos que realmente tuvieron. Es como no sé, para decirlo en otros términos, como la democracia en Latinoamérica, generalmente. No fue representativa, porque era fraudulenta, exclusivista. ¿no? Parece que a los gobiernos que realmente fueron representativos no la podés llamar democracia, había que llamarla de otra manera. Entonces, ¿cómo lo llamaron? Populista. Parece que lo resolvieron así estos estudiosos. Bueno, con esta reflexión cierro, espero que les haya servido. Esto fue la era de Vargas a las piñas en una hora y tres minutos. Les mando un abrazo, nos vemos. Eh, se me cayó el mouse, ¿A ¿dónde está? ¿Dónde está? Y para. Ah, lo saluda, les gusta. A ciertos estudiantes les gusta. lo saluda. La serpiente del capitalismo. Ahí se va. Ah, otro autor importante, me quedé colgado. Otro autor importante para leer y para entender este proceso también es Antonio Gramsci, ¿no? O sea, esta cuestión de eh, no entender a las revoluciones con lógicas que vienen de una, una receta, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Esto es fascismo. Ah, listo. Corporativismo, esto es fascismo. Bueno, ya está. Bueno, esa lógica también obtura los procesos de reflexión sobre nuestro acontecer latinoamericano y su, nuestra historia latinoamericana, ¿no? ¿Cómo podemos entender a, por qué Grange es importante? y Porque él, por ejemplo, plantea la cuestión policlasista o la, la cuestión de alianza de clases. Para entender también los procesos revolucionarios. O sea, abrir un poco la cabeza, ¿no? Eh, no son, como dice Álvaro García Linera, eh, nosotros no tenemos la suerte de tener colorados o rubiones con barba haciendo revoluciones como los bolcheviques. Pero no por eso no están mal nuestras revoluciones, ni eso le, le baja el precio a nuestras revoluciones. ¿está bien? Y esto que pasó en Cheturi fue una revolución social más importante del siglo XX en Brasil. Bueno, ahora sí. Ahora me acuerdo, los despide, despide la serpiente del capital. Chao, cuídense.